¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al interrogatorio. Nuestra invitada del día de hoy es una joven actriz que inició su trabajo en televisión a los 11 años de edad y desde ese momento no ha parado. En televisión ha participado en 11 telenovelas, al lado de actores como Diego Luna, Gael García Bernal, Talía, Diana Bracho, Eduardo Palomo, muchos, muchos, muchos más. En teatro ha participado en 12 obras al lado de Fernando Chanquirotti, Juan Manuel Bernal, Cecilia Suárez, Mónica Dion y muchos, muchos, muchos más. En cine ha estado en 11 películas, incluyendo una de doblaje. Ha trabajado con directores como Luis Vélez, Oscar Blancarte, Beto Gómez, Demián Bichir, ya platicaremos, y muchos más también. Toda esta trayectoria y experiencia, obviamente, unado a un hermosísimo rostro. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio tienen el gusto de recibir a la actriz Luzvica Paleta. Por aquí? Por acá. ¿Te recibo aguas? ¡Bien! ¿Cómo estás? Muy bien. Hola señor. Por favor, con asiento, tienes agua aquí. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Pero bueno, yo también, contenta de estar aquí, gracias por invitarme. Bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias. Sientes en tu casa, todo está hecho por ellos. Ahí los ves. Muy bueno. bien, muy padre. ¿Sí? Sí, padrísimo. Bueno, Lupic, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok, nombre completo. Ándale. <coughs> María Ludvika Paleta Pacharak. Fecha de nacimiento. 29 de noviembre de 1978. ¿Dónde naciste? En Cracovia, Polonia. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre es Vigniew Paleta, músico violinista, eh, a todo dar. <laughs> es músico, es compositor, toca el violín y, y es mi héroe. Ok, nada más. Para que más o menos vayan me dando una idea, está ganando, háganme un Ariel. Sí, sí, compone música para películas. ¿Hizo Blanco? Hizo, bueno, hizo la música, eh, no, él no compuso la música, él tocó para la, para el, la trilogía de Kieslowski. Eh, hace el violín de Blanco y hizo unas cosas en rojo, en azul. Eh, hizo el violín de La doble vida de Verónica, de... Eh, del Jardín Secreto de Agnieszka Holland. Y. Pues sí, no me acuerdo qué más, pero muchas cosas. <laughs> Trabaja mucho, sé, señor, en cosas bien padres. Acaba de hacer la música para Grito al Cielo con Todo mi Corazón. La, obra, eh, la última obra que hice con Jimena Escalante, bueno, de Jimena Escalante, dirigida por Lorena Massa, con Danny Schmidt. Así es. Y, este, y también hizo la última obra de Jimena Escalante. Eh, una mentira se llama hizo la música padrísima ese es su papá Digo, para ese ir... eh, esa es parte no, de mi papá. Es, es por la mitad <laughs> del gen sí tiene que ser tu madre mi madre eh, Bárbara Pachorek eh, era bueno sí eh, eh, yo creo que nunca se van ¿Nunca no se van? a veces no sé si hablar de mi mamá en pasado o en presente hablo de ella en presente porque realmente su presencia no sé si alguien tenga la experiencia de, de, de que no estén ya sus papás en este mundo con nosotros, pero hay una sensación de que siempre está. Entonces, eh, a veces no sé si hablar en presente o en estima? pasado, pero mi madre, eh, artista plástica, uh -huh. eh, maestra de grabado, de ilustración, de diseño, eh, fue muchos años maestra en la Universidad Iberoamericana, en la UAM, y. Bueno, pues artista, artistas por todos lados. Hermana, ¿quién es tu hermana? Mi hermana Dominica es actriz, es mi hermana mayor molestona y todas esas cosas que uno ha vivido cuando tiene hermanos. Eh, mi, mi ídola también durante toda mi infancia. Y es actriz también, como yo. También, muy bien. <laughs> Obviamente, primera pregunta, ¿por qué llegas a México? Mi papá, bueno, era el año 1980. 80. ¿El agosto de 80 en Polonia? Surgimiento Solidaridad. Sí. la todo eso. ¿Pero qué pasó? Pues supongo que la situación para todos los polacos era muy difícil, no solo para mis papás. Así que mi papá tenía la oportunidad, siendo músico, artista, de salir mucho, de, de, de viajar a otros países. Eh, en esos momentos eh, no te no podías salir como tú quisieras del país, o sea no era como que ay me voy de vacaciones y, 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 y entro y salgo cuando quieras, eh, había que tener in una invitación de fuera para poder salir y mi papá tenía la oportunidad de, de viajar porque tocaba en ese momento con Eva de que era una mujer le decían la Edith Piaf Mex eh, mexicana polaca Hola porque era una mujer eh, con una personalidad y una voz espectacular, y mi papá tocaba con ella y salían mucho a hacer giras por Europa y fueron a Cuba y vinieron a México, curiosamente, en no sé qué año, pero un par de años antes de que nosotros nos vinimos para acá, y mi papá se enamoró de México, de Cuba y de México, y decía que que era la gente más sonriente y amable y, y cálida que había conocido en el mundo. Y entonces, eh, un día entró a un concurso, creo que le pasaron así como que el tip de que había un concurso en el que si ganabas dentro de los tres primeros lugares, eh, tenías la oportunidad de irte a alguna de las orquestas, estaban buscando músicos eh, polacos, rusos, sobre todo de cuerdas, músicos violinistas, violistas, violinista, este, violonchelistas, porque están considerados de los mejores del mundo, las, las cuerdas eslavas. Uh -huh. Y estaban buscando músicos para las orquestas eh, de Latinoamérica. Y una de las plazas era México. Y mi papá ganó ese concurso y, y, y era, el premio era una beca de un año en una de las orquestas y se vino a la Orquesta de la Ciudad de México. Durante un año, o sea, la, el tiempo era un año. Mi papá cuenta que, que cuando llegó con mi mamá y le dijo, nos vamos a México, mi mamá le dijo, te irás tú, estás loco. Yo me quedo aquí con mis hijas uh -huh. y cuando regreses aquí seguiremos, pero yo no voy a ningún lado. México. No se sabía nada de México más que, pues, había nopales y gente en, uh -huh. en, en burros con sombreros grandes. Uh -huh. Y entonces. Eh, eh, mi papá cuenta que mi mamá lo mandó a volar y se fue a casa de unos vecinos a contarles que, que, que había la posibilidad de irse a México y todo esto. Y que cuando regresó estaba mi mamá dormida, pero con un libro de México en el. Se había quedado dormida con el libro de México. Y entonces, pues, nos, mi papá llegó, dos meses después llegamos nosotras, mi mamá, mi hermana y yo. Yo, el día que llegué a México, cumplí dos años. Y creo que. Después de los dos años ya pagaba el boleto de avión completo. Entonces, ese era como el, el, el deadline, te lo acuerdas. juro. Sí. No, y porque me lo. O sea, ese es el cuento, ¿no? De, de mis papás, de que pues había que viajar para ahorrarte la mitad del boleto antes de que yo cumpliera dos años. Mi hermana tenía ocho. Y llegamos por un año, y, y pues así han pasado treinta y cuatro. Obviamente, cuando llegas. ¿En qué momento empiezas a aprender español? ¿O qué se habla en tu casa y luego afuera? ¿Cómo es esa mecánica? Pues yo llegué de dos años, pero dicen que hablaba ya perfecto. Eh, digo, hay niños de dos años que todavía no hablan bien. Mi papá cuenta, claro, mi papá cuenta puras cosas buenas de mí, ¿Cómo? pero bueno, que yo hablaba perfecto. Uh -huh. y, y entonces digamos que el polaco es, pues de cierta manera, mi primer idioma, aunque... O mi lengua materna, aunque hablo español mucho mejor que polaco. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Sí, creo que también el practicar un idioma tiene uh -huh. que ver mucho con el... Pues con la, ¿Pero en con tu casa el... hablas polaco? Sí, sí. Y mis amigos de Polonia, tengo algunas amigas, eh, hijas de amigos de mis papás o, o, o amigas que tenía de chiquita con las que de, sigo en contacto, se burlan mucho de cómo hablo porque... Pues claro que el slang, pues no me lo sé. Entonces hablo como viejita. O sea, pues ah, hablo con él. Se habla el. Polaco. Pues no sé cómo. Obvio, dijo te quiero, silvestre. <laughs> no así. dije no sé qué quieres que te diga. Ah, no, bueno. <laughs> ok. Pero pues tengo, tengo, creo que tengo como esos modismos que. Pues usan tus papás y pues mm. tú copias lo que dicen tus papás, ¿no? Ese slang así de. de pues de la juventud, no me lo sé. Ok. Entonces. qué, qué ¿Estás ¿Empezaste ¿qué te a hacer? la escuela? Entraste a la escuela. Ah, y entonces entré a la escuela y entré a un kinder en el que. me preguntaban mi nombre. Y a mí me extrañaba muchísimo que cuando. Cuando yo les decía mi nombre se quedaban así de. <laughs> ¿Cómo? ¿No? Uh -huh. Ludvika. <laughs> y entonces no, nadie entendía. Me decían Lupita, Ludvida, la cualquier cosa como sigue sucediendo. Uh -huh. Y entonces, yo un día les dije que me llamaba Mica. Yeah. Y ya. Entonces llegó un día mi mamá por mí al kinder y dijo: vengo por Ludvika. Ay. Mica, la niña, la abuelita, la chiquita, la, la, la mica, y todos me conocen por Mica. O sea, la gente que me conoce desde desde hace muchísimos años y mi, mis amigos de la escuela y, y pues, la gente más cercana me conoce como Mica. Y aprendí a hablar español. La verdad que ni me acuerdo cuándo. Eh, fue, pues supongo que a esa edad todo lo aprendes de volada, ¿no? Entonces me han de haber metido al Kinder y y aprendí, aprendí de volada. Hay un cassette que sería increíble. Un cassette para ustedes que ya no saben qué es eso. <laughs> es un aparato. Bueno, sí saben, ¿no? Sí. Si sí, lo han es visto. Que yo no lo sé ni visto. cuántos años tienen, porque. ¿Cuántos años tienen aquí? Bueno, de entre... la, la media es 20, 20 21. Sí. Bueno, pues hay un cassette. <risa> <risa> que no estén MP3, jóvenes, no. ¿no? Okay. O sea que si fuera tan fácil escucharlo me lo hubiera traído y lo poníamos, ¿no? Pero ya no es tan fácil, ¿no? no. Escuchar un cassette. No, no, no. En el que mi hermana me está enseñando a hablar español, porque pues mi, para mi hermana fue más complicado. Mi hermana tenía ocho y yo tenía dos. Nos estamos enseñando mutuamente a hablar español. Entonces me dice ¿Y qué Y yo le digo gato. ¿Y qué es lalca? Muñeca. Y entonces pues así aprendimos a hablar español y ahora hablamos español pues como mexicanas y somos, yo me considero mucho más mexicana que polaca. Perfecto. La decisión de estudiar o entrar en el mundo de la actuación, ¿es tuya o de tus papás? Mía culpa, mía, mía total y más de mi hermana, porque mi hermana estaba ya en la secundaria. En primero de secundaria, yo creo, en una escuela en la que daban un taller de teatro. Y cuando, creo que la, maest la maestra del taller era asistente de dirección de Karina Duprés. Y, y Karina iba a hacer una obra de teatro y andaban buscando niños que quisieran eh, hacer un casting. Y mi hermana en el taller, la maestra preguntó que si conocían. Niños o que si tenían hermanos menores. Mi hermana dijo: sí, mi hermana, a mi hermana, le encantaría hacer una obra de teatro. Y eso porque yo desde que me acuerdo vivo como en una ficción. Entonces, yo jugaba con estos personajes imaginarios y jugaba con el espejo y lloraba y decía y me reía. Entonces, mi hermana, yo creo que pensaba que estaba yo loquita. <laughs> y, y, y dijo, a mi hermana le encantaría. Y entonces conocí a Karina Duprés y me invitó a hacer una obra de teatro que se llamaba Rapunzel y la Bruja. Y el otro día que fui a ver extraños en un tren eh, al Teatro Wilberto Cantón, eh, que me invitó mi amigo eh, Luis Ernesto Franco, entro al Wilberto Cantón, que no iba yo hace 25 años, y me encontré mi placa de 100 representaciones. Entonces para cuando... Se den la vuelta por ahí o tengan la oportunidad, vean mi placa y ahí está mi nombre. Fue mi primer obra de teatro en el 89, yo creo. Yo uh -huh. creo que esa no la tienes registrada porque 11 años, yo tenía 9. 9 la obra. 9 años, Carusel. sí. 9 uh -huh. años y hacía yo ahí un personaje de un duende. Y pues ahí, ahí fue como que mi primer encuentro con la ficción, con los escenarios. Y Karina Duprés que dirigía la obra, Karina Duprés es hija de Magda Karina. Eh, perdón, es mamá de Magda Karina, hija de la señora Magda Guzmán. Y, y Karina Duprés en ese momento estaba asistiendo la dirección a Pedro Damián que estaban haciendo el casting para Carrusel. Y así fue como de una cosa a la otra, eh, terminé entre un millón de niños. Eh, que estaban audicionando para una, una serie de televisión que se iba a llamar Carrusel. Mm. Y mis papás nunca se enteraron que yo estaba yendo al casting de Carrusel, como hasta cuatro meses después que ya me habían escogido. Eh, mi hermana... ¿Y lo, ¿Quién te llevaba? ¿Cómo? Mi hermana. Mi hermana, irresponsablemente, con el coche de mi papá, que de repente se lo pedía prestado, le pareció una súper buena idea, pero sabía que a mi papá no le iba a gustar. Mm. Porque el teatro era una cosa, y bueno, pues ir a ensayar y los fines de semana estar haciendo la obra era como, como que yo creo que le parecía divertido. Pero había muchos prejuicios, y sigue habiendo contra la televisión, ¿no? Mm -hmm. Y contra que los niños trabajen y todo esto. Entonces a mi, a mi hermana le pareció una súper idea llevarme al casting de Carrusel. Y estuvimos yendo, y estuvimos yendo, y luego entonces al callback y al callback, y regresaba y regresaba. Y así cada vez éramos menos y cada vez quedaba un grupo más pequeño de niños. Y de pronto un día llamaron a mi casa que querían conocer a los papás, porque, pues sí. pues porque siempre la trae la hermana, pero esto ya se está poniendo más serio y pues queremos hablar con el responsable, ¿no? Porque la que me llevaba pues también era una mocosa de 15 años. Y entonces mi papá dijo, no, no, yo creo que ustedes se están equivocando, mi hija nunca ha ido a Televisa a hacer un casting. ¿Y qué, y, y, ¿qué pasó en esa llegada? Pues que, ya no me acuerdo bien qué pasó, pero pues resulta que sí, que yo me había quedado con un personaje eh, de Carrusel, de esta serie que, que después se volvió... Un clásico. Un clásico de la, de la televisión infantil, uh -huh. no solo en México, sino en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y pues yo creo que hice un berrinche de... Es, Espectacular para que me dejaran hacer eso, porque a mí me hacía mucha ilusión. Mi papá estaba muy en contra de que yo trabajara, de que yo hiciera televisión de una forma ya como más eh, importante, más eh, seria, ¿no? Pero pues creo que al, al final me salí con la mía. Bueno. no sé cómo lo habrán convencido la verdad que esa historia se la tengo que preguntar para no bueno más claro. nomás, me imagino la conversación entre papás sí y porque además bueno no te, cuando hablaron contigo qué quedaron la escuela o cómo empezó tu vida Por pues obviamente ya empezaste a dedicarte a trabajar sí creo que una de las razones por las que me dejaron hacerla era porque era un grupo de niños, no era solo yo. Entonces éramos un grupo de niños. En la mañana grabábamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde nada más. Y en las tardes estudiábamos. Eh, y yo sí me acuerdo que era como un premio para mí. O sea, si no estudiaba y si no pasaba mis exámenes, no me dejaban ir a grabar. Nunca sucedió. Pero ese era el, la, amenaza. la amenaza. Entonces. Mm, no sé si to creo que todos tenían el mismo caso que el, que el mío, pero en las tardes estudiábamos con nuestros maestros particulares o en la escuela, presentaba yo los exámenes y, y así pasé segundo y tercero de primaria. Sí. Tu primer día en un set de televisión. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Ok. No, no me acuerdo, pero... Digo, no me acuerdo del primero, pero sí me acuerdo... De los primeros, y me acuerdo que. ¡Wow! Que, que era increíble. Uh -huh. Sí. ¿Qué personaje hiciste en Carusel? María Joaquín. ¿Quién era? Era una niña. Eh, muy mimada por sus papás, hija única, una niña caprichosa que hacía siempre lo que quería y que los papás, como como una para, manera de, de reformarla, la metían a esta escuela pública donde iba a tener contacto con niños de todos los uh -huh. Estrat estratos sociales. sociales y, y la escuela mundial era una escuela donde... Pues donde había los típicos personajes de las escuelas, ¿no? Los más estereotípicos, el gordito, el, eh, la niña buleada, el niño pobre, la niña rica que era yo, el otro niño rico, el, un niño que era negrito, al cual yo despreciaba un poquito. Y entonces María Joaquín esta, era esta niña... Eh, que despreciaba al negrito y el negrito estaba profundamente y eternamente enamorado de mí. Y bueno, pues ese personaje se quedó en el. Usaba unos guantes blancos de, de encaje. Uh -huh. y... y ese personaje se quedó en la mente de la gente por años y años y años. Incluso hay mucha gente que me ve en la calle y me dice: ¡María Joaquina! Bueno, cuando viajo veo a la gente. En los aeropuertos hace cuenta y si hablan español, ya sé que en algún si hablan español y los veo más o menos como de mi rodada, rodada sé que en algún momento van a voltar y me van a decir ¡Oh, María Joaquina con cualquier acento venezolano colombiano ecuatoriano chileno argentino eh, el que quieras ¿Sí? pero me siguen reconociendo bueno y en Brasil que fue un también un ¿Otro hit sí como niña, ¿cómo fue a enfrentar la fama y ese estereotipo del personaje también? Como niño es muy difícil ser famoso y tener la atención, tanta atención de tanta gente de un día para otro. Uh -huh. eh, creo que fue muy difícil, creo que marcó mi vida y hasta el día de hoy ha marcado muchas de las cosas que soy, las, las decisiones que que he tomado y la y me ha formado mucho como persona para bien y para mal de pronto mmm, salir a la calle y, y que te volteen a ver y que te jalonen y que te tomen fotos y te pidan autógrafos y es muy desconcertante me acuerdo que, que no me hubo un momento en el que dije ya no me gusta esto ya no me gusta que la gente crea que soy una cosa y que me pueden hacer como ellos quieran. Uh -huh. En ese momento era chiquita y no entendía muy bien de qué se trataba y por qué estaba sucediendo esto, pero. Pero no es fácil. ¿No? Sí. No, no, no. Y además, después de eso vino El Abuelo y yo. Exactamente. Porque Pedro Damián, que dirigía Carrusel, después, pero despuésito, su próximo proyecto fue El Abuelo y yo que era una novela preciosa, eh, que le tengo muchísimo cariño y siempre la recuerdo con mucha nostalgia, y, y me invitó a mí ser, a ser la protagonista del Abuelo y yo. Entonces fueron eh, proyectos pegaditos, casi que terminando Carrusel, empecé el Abuelo y yo, y el Abuelo y yo era una historia de una niña y un niño, y el niño era Gael García, que, bueno, yo era la niña de esta familia, que tenían conflictos, los papás se estaban divorciando. Una niña que no tenía la atención de su mamá eh, de, ni de su papá vivía con una nana, y la nana iba a, a visitar a una comadre, o ya no me acuerdo que era, a una vecindad. Y yo la acompañaba y ahí conocía al niño que vivía en la vecindad con su abuelo. Uh -huh. Y a mí me parecía mucho más padre la vida que tenía el niño uh -huh. con su abuelo que la mía en mi casa. Y entonces un día decidí, nos enamorábamos el niño y yo. Digo, enamorábamos como te puedes enamorar a los 12 años. Sí, 13 años, sí. 12, 13. Y eh, nos íbamos en un viaje en globo y conocíamos un desierto y lleg llegábamos a un circo y nos veníamos escapando de, de que nos estaban buscando y fue una novela padrísima. Padrísima. No, más bien, muy bien. Sí. ¿Cómo fue que trabajar con Jorge Martínez de Hoyos? Ay, bueno, el abuelo era Jorge Martínez de Hoyos. Y, gran, y ad, actor. gran actor, gran actor y gran persona, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, y antes en Carrusel trabajé con Augusto Benedico, mm. gran actor también, un señor, un actor español divino, divino, que yo lo veía viejitititito. Yo no sé cuántos años tendría, pero si yo tenía nueve, pues y él tenía, pon que ochenta, pues era una gran diferencia. Yo lo veía muy viejito y se murió en el pues en el transcurso de la novela y resortes en, en el abuelo y yo también uh -huh. trabajé con resortes y trabajar con ellos era como, en ese momento y cuando tienes esa edad no cobras conciencia de, de la gente con la que estás, o sea, yo sabía que eran grandes personajes tanto eh, resortes como Jorge Martínez de Hoyos, pero, pero en realidad no, no, no sabía ni de sus carreras, ni de sus trayectorias y me acuerdo que era divertidísimo, sobre todo resortes, que se la pasaba haciendo bromas y jugaba con nosotros. Gael y Diego, te toca conocerlos y sí, trabajar con ellos también. Gael, Gael y Diego, bueno, pero fíjate, no solo Gael y Diego. Gael era el niño del cual yo me enamoraba en el abuelo y yo, y Diego Luna era eh, uno de los de la pandilla uh -huh, de la palomilla, de la palomilla de Gael, y había otros niños de la, de la pandilla de los niños malos. Osvaldo Benavides, Jorge Poza, eh, Flor Eduarda Gurrola, eh, Gael Diego. Yo creo que somos una generación de actores importantes que uh -huh. hemos hecho muchas cosas eh, y todos estaban en, en el abuelo y yo. Y trabajar con ellos, pues son como eran como mis hermanos. Eran, eran la gente con la que conviví muchos años y con los que pasé esos años tan importantes de la adolescencia donde, pues donde te vas encontrando y donde te descubres a ti mismo. Y la gente que está contigo en esos momentos pues se hacen tus hermanos porque vives tantas cosas que te marcan de por vida que, que se hacen relaciones importantes. ¿Has mantenido contacto con ellos? ¿Con sí, junto sí, a... de pronto... De pronto sí, la verdad que no como a mí me gustaría. Cuando nos vemos, nos vemos con mucho cariño y las relaciones pues se han, se han disuelto por la vida tan ajetreada de todos, uh -huh. pero, pero los recuerdo con mucho amor. Luego en el ¿Eh? 93 ¿Eh? te vas de viaje. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Te fuiste de viaje dos sea, pues, años a Europa. Ah, sí. <laughs> Bien, equipo. <laughs> es que, ¿sabes qué? Que. Cuando me dicen los años, no me, ah, como que no me ubico en la... ¿Cuántos años? 13, 14. Cuando me fui a estudiar a Oxford, o de... Sí, ¿sí? te fuiste de viaje, dos años, ¿no? Me fui... ¿Qué <laughs> hubo? Dejaste un rato y luego volviste. Bueno, ¿Para? sí, <laughs> hice, hice un par de... Después del abuelo, yo, fíjate, pasa algo interesante. Hace ratito que me preguntabas de cómo fue la... No sé si la pregunta era la fama, la fama pero cómo onda? fue de, de pronto eh, ser actriz a esa edad. Después del abuelo y yo, yo tenía 13 años cuando, cuando incluso mucho más la gente, ya no es nada más carrusel, sino yeah. esta, esta atención hacia mí pues sigue creciendo y entonces ya, ya no nada más es María Joaquina, sino la gente me conoce y me llama por mi nombre. Y entonces me empiezan a llamar para muchos proyectos más. Tuve la gran suerte de trabajar con Juan José Gurrola en una obra de teatro. Uh -huh. y, y de repente, cuando vuelvo a la escuela, uh -huh. mis amigos de siempre, mis amigos con los que hice la primaria, me empiezan a tratar de una manera diferente. Uh -huh. Me empiezan a ver como, pues como la de la tele, como la que ya trabaja, como la que ya no sé si me va a reconocer o no. Yo si y somos, si éramos amigos no cómo que no me voy a acordar de ustedes y entonces muchos me voltean la espalda y me empecé a sentir muy mal y dije yo ya no quiero esto yo quiero ser normal y entonces desaparecí un rato digamos de la, del como del ojo público uh -huh. y de los medios y dejé de hacer novelas y después me fui a estudiar eh, inglés eh, pero eso fue hasta que terminé la prepa terminé la prepa y decidí alejarme de, de, de todo lo que tuviera que ver con, con la actuación también de cierta manera para ver si yo quería seguir actuando o era nada más una inercia que, que traía de, de haber hecho carrusel y de todo esto que ciertamente era era bien pues bien padre por un lado pero yo decía es que yo no, no quiero ser nada más la que sale en las novelas. Yo quiero, si quiero ser actriz, tengo que hacer algo más para ser actriz. Uh -huh. No puedo nada más seguir haciendo los proyectos que me ofrecen porque, porque me caían muy fácilmente y casi que sin ganármelos. Uh -huh. Y eso sucede cuando pues cuando empiezas a hacer un producto que vale funciona. y que funciona. Entonces me fui a Oxford eh, a estudiar inglés. Mi, mi objetivo era, Gail estaba estudiando en Londres, en RADA, y yo quería aplicar para RADA, RADA es the Royal Academy of Dramatic Arts en Londres, y yo quería estudiar actuación, y, y en el camino me perdí, porque es que me enamoré, y me regresé a México, y tuve un hijo, y entonces pues... Mi, mi vida cambió de rumbo. Pero bueno, es que antes de hijo y de todo eso... Ah, entonces antes, no era el 93, ¿ves? No. Es que dame pistas más concretas, Silvestre, porque antes, es que... Bueno, te vas, haces viaje y tú regresas y haces María. Y haces María en el barrio. Ah, sí. Sí. <laughs> pista. ¿Qué otra pista, pista quieres? <laughs> Talía. No, bueno, no. No, bueno, haces, regresas, obviamente, y te enfrentas otra vez con María del Barrio. Otro. Bueno, esto fue antes de lo que les sí. conté. <laughs> Mucho antes. Y hago María del Barrio, sí, que es uno de los proyectos que me caen casi como, uh -huh. como, este, como consecuencia del abuelo y yo. Pero fue de las últimas novelas que, que hice y que dije, ya, esto ya no sé si me está gustando tanto. Porque, porque estaba haciendo lo que yo decía que no quería hacer, uh -huh. que era actuar solo por actuar. O sea, estuvo padrísima y fue una gran experiencia. Pero, pero yo quería estudiar actuación. Y justo cuando hice María La del Barrio, me metí a estudiar a la Casa del Teatro. Uh -huh. Y en la Casa del Teatro me decían que no podía trabajar al mismo tiempo que, porque yo quería hacer la carrera de actuación en la Casa del Teatro. Y me decían que no podía trabajar mientras hacía la carrera, porque creo que tienen, son tres años en los que te enfocas a eso. Y, eh, y yo en ese momento pues, también quería trabajar y no sabía si hacer una cosa o la otra. Y me tomé, no hice la carrera, pero me tomé todos los cursos que había en la casa del teatro, uh -huh. con todos los maestros que pude. Y ya después decidí que, que me iba a alejar un poco Anda. para decidir qué quería hacer. Entras voy, al teatro. Así, Voy bien. Vas perfecto. Ecos del bosque blanco. Ajá. Bien, bajo, bajo el bosque blanco. Exactamente. Bajo el bosque blanco Juan con José Juan José Urrola. Diles quién es Juan José. Urrola. Bueno, Juan José Gurrola era, o es, igual. Es un director de teatro importantísimo. Eh, murió. ¿Hace cuántos años habrá muerto Juan José? Yo creo Pero que como unos siete. siete ocho. Ocho. Máximo. Eh, bueno, pero. Un gran maestro de teatro. Gran maestro de teatro, pero además de todo, padre de Flor Eduarda Gurrola, que era amiga mía desde que éramos niñas, hicimos juntas Carrusel y después el abuelo y yo. Y yo a Juan José lo conocí. Es como una de estas figuras, grandes figuras que conocí y que no tenía idea de quién era. Eh, como, como Resortes, como Armando Calvo, como, como el señor Augusto Benedico, como todos estos que. Que yo los veía y para mí nada más eran unos señores grandes, viejitos, y eran grandes personalidades. Y cuando hicimos Bajo el Bosque Blanco, un día me habló Juan José y me dijo que, que tenía un texto y que me quería ver, eh, a ver si podía ser yo el personaje. Y tuve la gran, gran suerte de hacer una de sus últimas obras de teatro, que fue Bajo el Bosque Blanco de Dylan Thomas. Uh -huh. Juan José me hizo una que nunca se me va a olvidar. Y que ha marcado mi carrera en el teatro porque un día, bueno, ensayamos mucho tiempo, yo tenía un monólogo y el día del estreno nos citó en la mañana para seguir ensayando y en la tarde el estreno y llega y me dice: Estuve pensando toda la noche y tu monólogo no funciona, te escribí uno nuevo y necesito que te lo aprendas el día del estreno. Y entonces yo, muy obediente, pues me lo aprendí y estuve todo el día, eh, eh, todo el día aprendiéndome el monólogo y lo hice en la noche, pero, pero dije, no, Juan José, no me hagas esto, esto no se hace, llevamos ensayando dos meses para que tú me cambies el mismo día, pero así era Juan José, era, era un gran personaje. Y había que obedecer. Y había que cuadrarse y obedecer, ¿sí? ¿Cómo ah, señor no? Director, ¿sí? sí, señor director. ¿Cómo fue? Esa primera función de teatro. ¿Te acuerdas? ¿Nervios? Muchos es que nervios. La tabla es de respeto. Muchos nervios, sí. Sí, porque antes de eso había hecho, había seguido en el escenario, en el teatro, con Carrusel y con el abuelo y yo, que hicimos eh, la versión uh -huh. musical, teatral, y después nos fuimos de, de gira, gira. Y, y tuvimos mucho éxito, pero claramente no era una obra de teatro, era uh -huh. un espectáculo en donde cantábamos bailábamos decíamos un textito y cualquier cosa no pero mi primer enfrentamiento en el escenario con además dirigida por Juan José Burrola después de haber hecho esta obra de teatro con Karina Duprés pues era ese entonces estaba yo muy nerviosa y además bueno pues era ya como un, como un next step como un, como un paso más había, había gente que pues que se dedicaba al teatro y ya era ya era algo más, más grande. Después de hacer teatro, ¿te convences de que sí eres actriz? No un producto de televisión. Sí, sí, pero tenía que seguir estudiando uh -huh. y tenía claro que, que me tenía que seguir ganando las cosas. Uh -huh. y, y me costó mucho trabajo tomar esa decisión porque, porque había que trabajar mucho y había que... Había que quitarse y sigo quitándome muchos prejuicios de, pues de la televisión, de, de esta imagen que de pronto tiene la gente de ti y que nada más es una imagen y muchas historias que se hace la gente en la cabeza y que a través de eso pues hay, claro que soy responsable de esa imagen y de esas historias que se hace la gente en la cabeza. Pero hay que trabajar el doble o el triple uh -huh. y, y demostrar y ganárselo y seguir demostrando y seguirse quitando esas. Pues esas, ¿qué serán? Mm, pues son unas telarañas. Telarañas que, que, que tiene la gente en la cabeza con mucha razón. Uh -huh. Regresas y haces uh -huh. después Huracán, la novela de uh -huh. Huracán. Eh, es la primera vez que haces de hija de Eric Castillo. ¿Has, has sido hija de Eric Castillo? Como tres veces, tres ¿verdad? Tres veces. Ajá. Ay, es un. Ay, en esta es un novela, señorón, Amigas divino. y Rivales y Niña Amada Mía. Sí. Son Así las es. tres veces que ha sido hija de Eric del Castillo. Sí, sí, sí. sí. Gran señor. Gran señor. La verdad que trabajó con gente bien padre. Fíjate que. Ahí fue Eduardo Palomo, perdón. Eduardo Palomo, este, Eric del Castillo. Ahora que decías eh, las novelas que he hecho, las películas, las obras de teatro, la gente me conoce por las novelas, pero en realidad dejé de hacer novelas hace un rato y no he hecho tantas, he hecho 10, ¿no? O 11. ¿Y 12 obras de teatro? Sí, pero son... ¿Y 10 películas o 11? O ya no sé... 11 películas. Pero las novelas tienen ese poder. Ahí tampoco me pidan que me sepa todo de memoria. <laughs> Para eso estoy, estamos aquí. <laughs> me parece muy bien. Ahora sí ya me dio calor. <laughs> muy bien. 1999. ¡No! ¡En ese año sí sé qué pasó! Ah, <laughs> Porque uf, nació mi hijo, digo, claro. ya era el colmo que no me acordara. Ah, ¿no? ¿verdad? Sí. <laughs> el año que nace tu hijo. Sí. Popcorn. Popcorn, ándale, sí, ¿Eh? también. Exactamente. Bueno, Mario Espinosa pues, dirige. Mario Sangerotti, Espinosa. Bernal. Así es. Ceci Suárez. Sí. Uf. Pues justamente venía yo regresando de estudiar en, de, de Oxford y después me fui a hacer un, eh, unos cursos a Nueva York en, en NYU. Y venía re regresando a México cuando Anaceli Orquídea me habló para, para hacer popcorn, una obra que iba a producir Argos, y con Ceci Suárez, Juan Manuel Bernal y Fernando Changerotti. Y de Ben Elton, una comedia buenísima, buenísima que además se debería de volver a poner porque se trata de cómo los medios manipulan a la gente. Uh -huh. Buenísima, ¿la conoces? Uh -huh. buenísima, ¿no? buenísima, ¿no? Es buenísima y súper actual. Y hace 15 años que la hicimos ya, pero esto no termina y cada vez se pone... Imagínate a los mismos 15 años después hablando de lo mismo. Imagínate... Bueno, sí podría ser, no pasaría. Imagínate, bueno, no les voy a contar de qué se trata, pero hacemos popcorn y Mario Espinosa, que también es un director de teatro muy, muy importante, eh, tuve una gran experiencia con Mario. Mario me enseñó muchísimas cosas cuando, cuando estábamos ensayando, además con grandes actores admiradísimos por mí, Ceci Suárez y Juan Manuel Bernal, a los cuales también... Les, les aprendí y les sigo aprendiendo muchísimo porque he tenido las, la, 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 el gran honor de volver a trabajar con ellos. En ese momento eh, estaba yo embarazada, pero no sabía. Y entonces Mario me decía: Necesito más y más. Y, y, y me pedía cosas. Y físicamente tuvimos un taller de expresión corporal en el que corríamos y hacíamos cosas. Y yo me mareaba. Yo tenía 20 años. Entonces. No era una edad para estar embarazada. O sea, ni siquiera me pasaba por aquí que yo podía estar embarazada. Entonces, yo hacía todas estas cosas. Ah, bueno, aquí tienen 20, ¿verdad? Por ahí. <laughs> Hijo, yo por eso no dije nada. Mira. <laughs> bueno. Cuídense, muchachos. Bueno, es una de las, fíjate que es una de las bendiciones más grandes. Uh -huh. Que, que me ha dado la vida, pero de eso hablamos más, más al rato. Entonces, estoy ensayando popcorn y Mario me, me enseñó lo que es la energía escénica. Y creo que nunca se lo he dicho, pero, pero le rindo tributo porque es uno de los que me han enseñado más en el teatro. Pero bueno, entonces, un día Mario habló conmigo y me dijo, ¿qué está pasando? Porque veo que estás cansada, nuestros ensayos eran en la noche, como de 8 a 12 de la noche. Y yo para las nueve ya estaba así, ya me quería dormir y le decía, te lo juro que no sé qué me está pasando, estoy dando el todo. Y un día fui al doctor porque según yo tenía amibas. <laughs> y me dice, no, no traes, porque le digo, creo que traigo un bicho. Me dice, no, no es pues, un bicho. Pues. O sea, sí es, un, sí es un bichito, pero va a crecer en nueve meses y, y van a y yo así. ¿Qué? Y efectivamente estaba yo embarazada de Nicolás y, y pues yo hacía el personaje de una niña de 15 años, inocente, con mi vestidito rosa y pues la panza me empezó a crecer y le soltaban y le soltaban, pero pues hubo un momento en el que ya no le pudieron soltar más y, y así fue como dejé popcorn para tener a mi hijo Nicolás. En el momento que llega Nicolás, te conviertes en madre, obviamente. ¿Ha cambiado tu perspectiva para escoger trabajos o personajes <coughs> o algo, el hecho de ser madre? Sí, sí, totalmente. Cambió mi vida, cambió uh -huh. el rumbo de, de. Pues de mi vida y de mi carrera. Eh, empecé a dejar de tomar ciertos eh, personajes o, o, o empecé a tomar decisiones de, de diferente manera. Uh -huh. Primero porque quería yo estar con mi bebé, ¿no? No quería. Pues ya salirme a trabajar y, y dejarlo todo el día y porque tenía pues un poco más conciencia de qué era lo que quería hacer no sé qué tanta conciencia de eso puedes tener a los 20 años pero ¿Más bien? pero pero lo empiezas a encontrar y creo que el ser madre es un un parteaguas en la vida de cualquier mujer. Y ser madre a los 20 años sin estártelo esperando o estarlo buscando, pues sí fue para mí como algo que me dio un sentón y un, y un hasta aquí, ¿no? O sea, en el buen sentido, uh -huh. pero en, 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 eh, en cuanto a que necesitaba pensar que ya era yo responsable de otra persona y que no podía solo pensar en mí. Y, y cuando Nicolás cumplió un poquito antes de cumplir un año, un día estaba yo de vacaciones y me, me vio el productor de Amigas y Rivales. Uh -huh. y yo la verdad no, no sabía muy bien quién era, me saludó de lejos, lo saludé y creo que ahí se le prendió el foco de que podía ser yo una buena eh, protagonista, una de las cuatro protagonistas de su... Emilio La Rosa. Novela Emilio La Rosa, sí. El señor Emilio La Rosa, que yo quiero muchísimo y le, le agradezco. No solo esa oportunidad, sino muchas otras oportunidades que me ha dado en la televisión. Uh -huh. Vais. Y entras exactamente, amigas y rivales. ¿Te acuerdas de tu personaje? Sí, cómo no. fue Además, era divertidísimo. Jimena de la O, se llamaba mi personaje. ¿Y cómo era Jimena? Reventada, promiscua, drogadicta. <laughs> y el cuidado de los personajes. ¿los? <risa> <risa> no, fíjate que. En, bueno, por lo que te digo que Emilio La Rosa siempre me ha echado muchísimo la mano fue porque cuando don Emilio me habló y me senté en su oficina para platicar con él, yo había escuchado todas estas cosas muy malas de ese señor uh -huh. y, y yo, yo iba muy renuente. ¿Y cómo, lo, cómo son los prejuicios? ¿Y cómo la, cómo la gente habla con esa facilidad de las personas? Yo creo que siempre hay que dar chance a conocer a la persona de la que te han estado hablando, porque a veces se, se convierte en este monstruo del que se dicen cosas, pero, pero yo no lo conocía. Uh -huh. Y es a toda madre. Y lo primero que le dije fue, Don Emilio, yo tengo un bebé. Yo no, no quiero dejar a mi bebé. Y me dijo, tráetelo. Yo te pongo un camerino en el momento en el que tú necesites estar con él, estás con él. Eh, grabábamos en Acapulco y me lo llevé a Acapulco y me dio todas las facilidades para que yo estuviera con mi bebé. Y fue un éxito. Y fue un exitazo. Fue una novela padre. Era una novela en la que yo, bueno, mi personaje era padrísimo. Porque imagínate como actriz que tanto puedes explorar haciendo un personaje así. Uh -huh. y, y además Salvador Garcini, que está loco y que es gran director y, y apasionado. Pues le encantaba mi personaje y nos volábamos haciendo cosas. Padrísimo. 2003 participas en Niña Amada Mía. Uh -huh. En teatro haces la obra La Prueba. Sí. Con tu hermana. Además. Sí, sí. Es la primera vez que trabajas con ¿Sí? ella. Sí, sí, fue la primera vez que trabajé con ella. ¿Cómo fue trabajar con ella? Ay, padrísimo. Y además La Prueba es una obra que recuerdo con muchísimo cariño también. Maurice Gilbert es uno de los personajes... Protagonistas en mi, en mi película de vida, uh -huh. porque es un hombre que también, al cual le, le, le agradezco y le debo muchas oportunidades en el teatro. Es un visionario. Sí, sí. Y además, eh, otro tipazo, señorón del, del teatro, productor de teatro importantísimo en este uh -huh. país. Y mientras estaba haciendo esa telenovela, Niña Amada Mía, me llegó un texto de su parte, que es bueno. Super texto, con un personaje que es un bombón. Y la prueba es la historia que, bueno, se hizo la película Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow. Uh -huh. ¿De quién es la prueba? ¿Tienes David Auburn? No, no David Es te un te voy a Pulitzer, sí. pero es que luego me confundo entre. Ya ven que soy medio despistada. <laughs> Ustedes disculparán. La película es Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow. Sí, y es un personaje de una, de una, de una chava que, al, que el día que cumple 25 años se da cuenta que tiene esquizofrenia. Es una chava que estudia matemáticas. Es una, genio es una niña genio, una chava, niña, joven. <laughs> genio, hija de un matemático que también tenía esquizofrenia y se da cuenta que tiene esquizofrenia porque está platicando con él el día de su cumpleaños y de repente ya no lo ve y se da cuenta que está empezando a ver gente. Y bueno, y de ahí se desarrolla toda la historia. Personaje complejísimo. Complejísimo y, y también es un parteaguas en mi carrera porque tuve, tuve que trabajar muchísimo para hacerlo. Eh, nos dirigía. Eh, ayúdame, por favor. Bueno, Trae, ahorita, ahorita se me ahorita viene a la va, mente. Eh, Jaime Matarromera. Mata, Mata ¿Qué iba yo a decir? Matarredona. ¿Saben qué? Bueno, olvídenlo. No. Te voy a decir por qué se me cruza Matarromera, porque es uno de mis vinos favoritos, en lo que estoy pensando, Silvestre. a salud. Hijo de veras. Jaime Matarromera, imagínate, tú me vas a matar si me oye diciendo esto. Jaime Matarredona es uno de los directores, además consentidos de Morris Gilbert, que, que con el cual tuve la oportunidad de volver a trabajar en Monólogos de la Vagina. Y ahí empezó mi relación con, con Morris y, y es una obra que. Que, que creo que me abrió las puertas a ganarme tantito respeto, respeto. En, en, entre, entre la gente de teatro y entre los actores y entre la gente que, <coughs> que no estaba tan seguro de, de si yo la hacía y ahí como que de, como que dijeron ah mira eh, tiene, tiene madera no, no es para <laughs> sí. muy bien pero también ese mismo año en cine estrena seis días en la oscuridad y filmas Estás preparando Corazón de Melón. Sí. ¿Por qué entraste al cine y con seis días en la oscuridad? Ay, te voy a contar esa historia que es buenísima. Seis, seis días en la oscuridad es una película que se hizo con, la verdad no tengo el dato preciso, pero con una cantidad ridícula de dinero. Uh -huh. Gabriel Soriano, el, el productor y director, me habló un día y me dice, tengo un texto quiero hacer una película, quiero que seas la protagonista, pero no tengo dinero. Te puedo pagar esto y no tenemos camper. Mm, tenemos una cámara, pero no tengo video assist. Eh, toda la gente, todo mi crew es gente que tiene menos de 30 años. Todos lo están haciendo gratis. Es un ejercicio, es un, eh, puede salir muy mal, puede salir muy bien, te la avientas. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Imagínate qué gran oportunidad de aprender a hacer cine con ellos. Uh -huh. Todos estábamos aprendiendo a hacer cine en esa película. Una de las mejores anécdotas es una vez que en una escena yo tenía que ir manejando en el coche y entonces no teníamos nada. Teníamos una cámara amarrada, como no había monitor, como no había... Video Assist, que se llamaba en ese entonces, que es el monitor en donde los directores checan cómo quedó la toma. Entonces, amarraban una cámara de video al lado de la cámara de cine y así, y así checaban cómo había quedado la escena, ¿no? Entonces, claro que no había cámara CAR y no había nada de estas cosas. La cámara estaba amarrada al lado en el parabrisas, al lado de la otra camarita. Entonces, iba yo manejando y yo tenía la claqueta aquí y yo daba el claquetazo y decía acción prendía la cámara <laughs> y me iba manejando y hacía mi escena y cuando ya había acabado decía corte agarraba la claqueta y apagaba la escena y les decía ya énganse a checarla <laughs> y la checábamos todos y así y así se hizo y después eh, bueno hubo un, se, le, se les acabó el dinero mm. un año después la retomamos pero la verdad es que es una película que vale mucho la pena ver porque es una película que que te muestra cómo cuando tienes ganas de hacer algo. Sale. Sale. Y, y no salió mal. La verdad que salió bastante bien. ¿Qué pasa cuando es otro público? ¿Es diferente? ¿Es el mismo? ¿La reacción? Cuando ya te ves en pantalla grande y te, alguien te dice, vi tu película? O de repente te encuentras con, no nadie vio tu película. ¿Por qué eso es otro? No, nadie la vio. Bueno, yo eh, sí, la vi. ¿Sí? Sí. Pues es que. Pero tú eres gente de cine. Bueno. Y. Y la, la gente, fíjate, qué interesante esa pregunta que me haces, porque una de las cosas de las cuales me empecé a dar cuenta cuando dejé de hacer novelas y empecé a hacer otras cosas fue la, la gran magnitud y el poder tan, tan grande que tiene la televisión. Uh -huh. La gente ya no te dice en la calle, vi tu película. Ni vi tu obra de teatro. Uh -huh. ¿Alguno por ahí que casualmente la vio o que te encuentras en algún lugar o la gente más cercana, lo, la gente que, que vecine o los actores te dicen, ay, por cierto, esta película, pero, pero el impacto tan grande que tienen las novelas, pues no las tiene otra cosa. Uh -huh. Y es duro. Pues, pero es padre también, ¿no? Yo creo que depende de lo que quieras hacer. O sea, yo... Mm, me hice muy famosa por las novelas, pero pues tiene sus pros y sus contras. Yo creo que esa fama que me dieron los, los personajes o los proyectos que he hecho en televisión, que además no son tantos, pero han sido proyectos con mucho éxito uh -huh. y mucha exposición, son los que me han dado la oportunidad de, de, de estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita y de, y de poder escoger mis proyectos. De, de cine y de televisión. Y de teatro. De, perdón, de cine y de teatro. De teatro. Cuando trabajas con Luis Vélez uh -huh. y haz Corazón de Melón, uh -huh. te toca un personaje totalmente también cómico. Entras en uh -huh. esa vena cómica, que a mí se me hace que eres estupenda en la comedia. La comedia. Creo que eres estupenda en la comedia y lo has demostrado en varias de las películas. ¿Cómo fue trabajar con Luis y hacer Corazón de Melón? Luis Vélez y Rosana Arau también son dos personas a las que. Además de querer mucho personalmente, les, les tengo que agradecer mucho en mi carrera porque, <coughs> porque creyeron mucho y siguen creyendo mucho en mí. Y me llamaron para, para ser la protagonista de su primer película uh -huh. en la que se gastaron, creo que todo lo que tenían. No, y te los. Uh -huh. Es en serio, porque vendieron su casa para hacer su película. Y. Tú lo sabes mejor que nadie, así es el cine. Uh -huh. La verdad es que. Los productores de cine se la rifan y la gente que hacemos cine, no ganamos mucho de eso. Es puritito amor al arte y puritito gozo eh, sin, sin mucha recompensa económica. Y Luis y Rosana estaban preparando Corazón de Melón cuando, cuando me hablaron para enseñarme el proyecto y, Lu y Luis ya me había visto en la prueba y me dijo, y, y Rosana también, y me dijo sé que eres muy buena actriz, sé que eres muy buena para hacer drama, porque la prueba era ciertamente un dramón me dijo, pero veo en ti una biscómica que voy a explotar, que yo sé explotar muy bien, y así lo hizo y, y la verdad que la, la manera en la que Luis dirige la comedia es muy particular y y se necesita cierto timing y cierta, incluso hasta tener ciertos gestos y cierta, Y él lo sabe hacer muy bien. Es muy serio para la comedia. Es muy serio para la comedia, sí. sí. Exactamente. Uh -huh. Mujer de madera. Emilio La Rosa, Did González, Ana Patricia Rojo, Carmen uh -huh. Camil. Esa te la echas después, regresa a la novela. Uh -huh. Sigues combinando las carreras. Uh -huh. Luego te avientas duelo de pasiones. Uh -huh. Juan Osorio. Ese es otro personaje. Ese es otro personajazo, sí. Sí. A Juan lo quiero mucho también. Es un, es un guerrero. Es, sus novelas son muy, muy particulares. Eh, pero, pero sabe lo que quiere y conoce a su público, a su público como nadie. Uh -huh. Y él las hace como sabe que van a funcionar y le funcionan. Sí. Palabra de mujer, Benjamín K. Ay, padrísimo. Palabra trabaja? de mujer es de, de mis favoritas. ¿Cómo fue trabajar con Benjamín y cómo fue Padrísimo. Yo no conocía mucho a Benjamín. Lo había visto muchas veces eh, en Televisa y en, y en muchos lugares donde nos encontrábamos, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y yo tenía muchas ganas de trabajar con Benjamín. Primero porque se parece mucho a mi papá y porque... <laughs> sí, es cierto, no sí pensado, o no. Sí es cierto, ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Cierto, y entonces es. tiene dentro de él como Ay, esta ternura sí, y esta... Muy apapachado. Y, 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 sí. y tenía yo mucha... Sí, sí. sí. Si ven una foto de Benjamín Can. Sí, sí, es muy apapachado. ¿Verdad? Sí, sí, razón. Y entonces tenía yo ganas de, de trabajar con él porque además había visto su película y, ten... y sabía que Benjamín hacía cosas padres uh -huh. y que era un director serio que le gustaba trabajar con actores. Y palabra de mujer fue una experiencia padrísima, porque Benjamín, porque hicimos cosas bien interesantes, porque trabajar con el güero Castro también eh, fue la primera vez que trabajaba con él y gran, gran experiencia, y además me sobre todo me dio la oportunidad de conocer a Benjamín y después pudimos trabajar juntos uh -huh. otra vez. Ese mismo año haces El Cuarto Azul, Plutarcoaza uh -huh. y haces cinco personajes. Sí. Cómo fue hacer, cómo prepara cinco personajes. Fíjate que eso es, esa es una, ese fue un toro, un, uh -huh. un toro al que me aventé porque, bueno, yo estaba en ese momento casada con Plutarco y Plutarco hacía la obra con Patillaca. Uh -huh. Ellos dirigidos por Mauricio García Lozano y yo, bueno, ellos eran los personajes de la, de la obra. Yo entré. De emergencia, no de emergencia, de un toro, le decimos en el teatro a un personaje que haces como de emergente, uh -huh. ¿no? Te avientas el toro y, y es un personaje, bueno, cinco, que no preparé mucho. Uh -huh. Un día Patti me habló y me dijo: Tengo que hacer esta, esta película y no puedo dejar la temporada. A mí la obra me encantaba y, bueno, pues la oportunidad de trabajar en ese momento con mi marido de, de ese entonces me parecía padrísima y y cinco personajes Toro no está fácil. ¿No? Pero, pero estuvo padre y después cuando Plutarco dejó la obra entró Bruno Bichir. Uh -huh. Entonces nos quedamos Bruno y yo haciendo la obra, hicimos la gira y fue, fue gran experiencia, la primera vez que trabajé con Bruno. Uh -huh. Me encantó. Ya luego vendrá otra por ahí sí. con San Alexander, sí. pero ahorita platicamos. Propiedad ajena, segunda vez que trabajas con Luis Vélez, sí. te estrena Propiedad ajena y Polvo de ángel. Que también participas ahí, ¿no? sí. con Oscar Blancarte. <laughs> segunda vez que trabajas con Luis Vélez. Sí. ¿No? ¿Cómo fue la segunda vez? ¿Bien? Propiedad Padrísimo. Ajena, Propiedad ajena es un, una historia increíble. Uh -huh. Es una de las pocas, es de, de los pocos guiones que recibo y que en cuanto me senté a leerlo, no podía dejar de leer. Uh -huh. eh, mientras leía iba sintiendo tantas cosas y. No tenía duda de que yo tenía que hacer ese personaje. Y cuando terminé de leerla, le hablé a Luis y le dije, ¿cuándo la hacemos? Pero me, me urge. Uh -huh. Y fue gran experiencia. Eh, mi primer desnudo en el cine y estaba yo muy nerviosa. Ay, qué difícil es convencer a las actrices de que hagan desnudos. Hijo, me acuerdo de, Lu, de, de Luis diciéndome, pero mira, te voy a cuidar y no sé qué. Le dije, como quieras, pero tenme dos tequilas abajo, atrás del, del uh -huh, este porque siete. no sé si me voy a animar. Y al final, pues, fíjate que sí. <laughs> Fluidito. Fluyó. Padre, rico. ¿sí? Mata. ¿Cuántas tomas quieres, Luis? No, eso sí. Ah, Ay, ¿verdad? no. Espérate, tengo una... una una buena anécdota de esa película y de, de, de esa escena en la que había un desnudo bastante. Pues bastante explícito, de cierta manera. Era una escena de cama en la que este personaje, que era un actor americano, que además eh, lo conocía un día y al día siguiente teníamos esta escena. Entonces fue como: Hi, my name is Ludvika, nice to meet you. corte A, ¿no? Así. Entonces, pues como que fue raro, pero estaba yo con él, en, en, estábamos cuerpo a cuerpo, digamos, y había una coreografía muy precisa que teníamos que seguir, uh -huh. porque había otros dos personajes que hacían lo mismo. Entonces, el chiste de la escena era que había este dolly en, que, que recorría la cama, que tenía dos barrotes, y entonces teníamos que hacer lo mismo que los otros dos personajes para que machara, y cada que pasaba el barrote eran ellos, y luego nosotros, y luego ellos, y era un dolly circular. Entonces tenía que ser muy preciso, ¿no? Y este actor, eh, que no tenía mucha experiencia y que no era un actor muy formado, digamos, yo creo que le pareció fácil, pues improvisar, ¿no? Entonces, de repente, pues imagínate, ¿no? Los dos desnudos y entonces beso aquí y aquí te volteas y aquí la cuestas y aquí siguen besándose y aquí se voltean y aquí no sé qué. Y yo creo que en una toma Luis se distrajo y no cortó. Y entonces estaba yo arriba de él, él acostado y yo arriba de él y ahí tenían que decir corte. Y pues a él se le hizo muy fácil pues, seguir la escena, ¿no? Entonces me empezó a recorrer y me agarró y me abrazó y me puse... Y yo decía, no, esto ya no es. Que empecé a gritar, corte, corte. Y Luis, ay, sí, perdón, corte, corte. Y le dije, o sea, ustedes traen un... ¿Cuánta lana le, le diste? O sea, o, o ¿cómo está el deal, ¿no? Y yo qué? Ah, jaja. Le dije, no, jajaja, no, ¿qué pasó? Y bueno, no, Luis me pidió una disculpa, pero. Pero es de esas cosas que, que, que uno cuando ve la película ha de creer que los actores se la pasan padrísimo en las escenas de cama. Y tú estás más pendiente de toda la gente que te está viendo y de que si el calzón se te va a ver o no y de que si qué tanto y que si la toma y que si el del boom hace como que está así, pero de repente eso es como que. que ¿Cómo que se asoma? No, entonces dicen corte y la de vestuario corre y te tapa, pero es muy incómodo. Sí. Y mejor a correr a los exitosos Pérez, otra vez a los de Benjamín. Ah, bueno, pues sí. Entonces, cuando hicimos Palabra de Mujer, eh, que también fue producción del Güero Castro y dirigidos por Benjamín, ya estaban planeando palabras eh, Los Exitosos los Pérez. Pérez. Que fue esta novela que hicimos en Argentina. ¿Por que, qué en Argentina? Porque en Demol Argentina, en coproducción con Televisa, hicieron una novela que ellos ya habían hecho mm. para Argentina, que se llamaba Los Exitosos Pels. Y era padrísima, padrísima novela. Los argentinos son unos maestros para hacer comedia. Okay. Maestros. Y entonces eh, ese personaje, sí, me lo gané a pulso, te lo juro. Fui a los castings y yo quería, y fui a uno y fui al otro y me decían, es que quieren que sea morena, pues me pinto el pelo, pues no quiero a quienes quieren que sea güera, pues me quedo güera, este, <laughs> pero te tienes que ir a Argentina, pues nos vamos. Y estaban entre una actriz venezolana y yo. Mm -hmm. Y entonces, pues al final me quedé con el yo. Y es una, es una novela, pero tiene como for, como formato de serie. Uh -huh. Y además, Benjamín es buenísimo también para dirigir comedia, pero buenísimo, buenísimo. Y, y ahí me descubrí yo muy cómoda con la comedia, como pez en el agua, me encantaba. Jaime Camil. Jaime Camil, que también, bueno, solito muy va. buen, solito va, ¿no? Sí, sí. Gran compañero. Verónica <coughs> Castro. Verónica Castro. Y muchos actores argentinos, además, que, que hacían personajes chiquitos. ¿Sabes qué pasa en las novelas en México? Que en los personajes chiquitos no ponen mucha atención. En, en que sean buenos actores a mí me parece los famosos bits no entonces de repente ves al doctor que le tienen que dar la noticia de que su no le queda un mes de vida y dices ay no le hubieran hablado un actor no pues es que el actor no quería hacer una escena de un capítulo en toda una novela uh -huh. Pero esos son los pequeños detalles que creo que, cuestan, que cuentan muchísimo las historias. Y en Argentina hay muy buenos actores y teníamos esa gran suerte de que los personajes más chiquititos los hacían actorazos. Haces la Cuatro Estaciones, dirigida a Susana Alexander, sí. con Bruno Bichir, uh -huh. que también fue una gran experiencia. Una gran buena, experiencia, gran obra, gran gran vez, obra ¿no? sí. Y en cine estrenas El Libro de Piedra. Uh -huh. ¿Y qué tal te fue a hacer? También es otra reacción del público porque es una película que es un, es un remake de una cinta de 1968, 1968. El libro de piedra es una película de terror y yo decía que no iba a hacer películas de terror porque no me gusta verlas. Uh -huh. Y pues más rápido cae un hablador que un cojo. Y entonces cuando me invitan a hacerla, una de las cosas que me di cuenta es que las películas de terror... No son nada de miedo cuando las estás haciendo. <laughs> es lo más bobo del mundo porque tienes... Pues obviamente lo que hace el terror es mucho la postproducción, uh -huh. ¿no? La música. la música, el juego de la cámara, el, la edición, ¿no? Que de repente te asustan. Yo decía, sí, iremos a asustar a la gente. <laughs> porque pues yo veo que hay por ahí una sombra, pero pues... Y todo te lo tienes que imaginar, y al final, pues, digo, sí asusta, ¿no? Te das cuenta que todo tiene que ver con la manipulación uh -huh. de. Y fue un reto, porque como dices, eh, un remake de una película tan exitosa que se había hecho antes, creo que no tuvo las mejores críticas, pero fue un buen ejercicio para mí y mi primera y única experiencia en el terror. En el terror. 2010, dos obras de teatro la cual es combinabas giras y combinabas en el Distrito Federal. Una, supongo les va a sonar, no sé si cortarme las venas o dejarme uh -huh. las largas, uh -huh. dirigida por Manolo Caro. Así es. Y la otra es Un va. Sí, cuando estaba fue? yo en Argentina haciendo Los Exitosos Pérez, eh, una de mis actividades favoritas cuando vivía en Buenos Aires era ir al teatro los fines de semana, porque hay gran teatro en Buenos Aires de los mejores del mundo. Y vi Un Dios Salvaje. Un Dios Salvaje es una obra de Yasmina Reza, que es una de mis autoras favoritas, con cuatro grandes actores. Y cuando la estaba viendo, yo decía, yo quiero hacer esta obra. Yo la quiero y la, la voy a hacer. Y entonces empecé a buscar los derechos para hacerla cuando regresara a México y alguien ya los tenía. Entonces, pues bueno, ni hablar me habló manolo caro para ofrecerme las venas. las venas. y me encantó. le dije inmediatamente que, que sí, <laughs> aunque manolo era un, un director que nadie conocía. yo uh -huh. lo conocía porque, porque tenemos un grupo de amigos. lo conocía personalmente y me parecía un chavo súper eh, talentoso, este visionario. Que tenía toda esta urgencia de hacer un montón de cosas, pero no lo conocía. Cuando me pasa su texto, me encanta, le digo que sí, y en eso me habla Morris Gilbert y me dice: Tengo una obra para ti. Le dije: Ay, Morris, le acabo de decir que sí a otra obra. Me dice: Es que la tienes que leer porque es para ti. Le dije: Bueno, pues mándamela, pues. Y me la manda a mi casa y veo un dios salvaje. Wow. Y dije. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿No? Y entonces me dice Morris: no te preocupes, no la puedo hacer ahorita, porque por cuestiones de derechos y de no sé qué, no sé cuándo. Ah, no, Javier Dolte, el director, mm. venía a dirigirla a México y no podía venir en ese momento. Entonces, Javier Dolte es uno de los mejores directores de teatro que conozco, con el cual tuve oportunidad de trabajar en esa ocasión y es uno de mis grandes. Eh, ídolos. En fin, cuando, cuando Morris me dice no la voy a hacer ahorita, digo perfecto, porque en medio hago las venas mm. y después hago el Dios salvaje, y así, así sucedió. Empezamos a ensayar las venas y, y pues, ¡pum! ¡exitazo! Uh -huh. ¡exitazo! Como, como, como he visto pocos en mi carrera. El teatro fue en, el sí, en el teatro fue impresionante la gente se quedaba afuera hubo, hubo una época en la que se hablaba de, de esa obra de teatro que tenías que ir a ver que se llamaba no sé si cortarme las venas o dejarme las largas fue muy impresionante sí fue incluso bueno después la película la película de un dios salvaje la de Polanski sí sí Garnish". Foster, eh, Kate God of Winslet. Carnage, sí. ¿No? Jodie Foster, C. Kate John Winslet, C. Reilly, John C. John C Riley. Sí. Imagínate. Peliculón también. Peliculón. Bueno. Y de cine, megamente. Sí. Ay, fue el sí, doblaje? padrísima experiencia. Háblenme para hacer otro doblaje, no no sean malitos. <laughs> ah, ¿verdad? Fue sí, padre padrísimo, padrísimo, padrísimo. Increíble experiencia. Yo no me imaginaba qué tan buena iba a ser la, la experiencia de hacer un doblaje. Eh, es muy raro cuando ves de repente la película y estás tan adentro de la película que ni siquiera puedes creer que es tu voz. Mm. Es padrísimo. Y la experiencia de hacerla, me acuerdo que estaba la gente de, de, la, de la productora de Estados Unidos y me decían. Incluso ellos, sin hablar el idioma, sin hablar español, me decían: No, es que aquí necesito. O sea, todas las inflexiones y las cosas. Yo volteaba a verla y le decía: Pero si no sabes ni lo que estoy diciendo. Pero se la saben como nadie. O sea, tenía yo esta, a esta mujer eh, dirigiéndome y, y pasas por todo un proceso que es bien interesante porque. Porque ahí sí es de esas cosas que también te tienes que ganar. No es porque eres Ludvika Paleta. Ajá. Tu voz compite contra muchas mm. y se la mandan a los americanos para que ellos la vean y vean cuál es la mejor y es, es interesante el proceso de elección y, y, y fue gran experiencia. Y gran, hay grandes actrices de doblaje. Sí. Violación. O sea, ese es otro. Sí, mundo sí, sí. sí. Que, que fíjate, la, la desventaja que tenemos los... Los o sea, a la hora de, de doblarla en México tienes una desventaja porque lo que hacen ellos es antes de que esté hecha la película, o sea, está en bocetos, ellos ponen su voz. Entonces ellos en realidad no tienen que seguir el lip sync de nadie. Ellos hablan, y ellos actúan, y ellos se explayan y en base a ellos se hace el lip sync. Entonces por eso es que los personajes de las caricaturas son perfectos. Son perfectos, ¿no? Y, y, y coincide perfecto la voz del muñequito con la, con, con la del actor. Nosotros tenemos un, eh, una dificultad extra que es que tiene que marchar perfectamente con lo que hizo el actor. Entonces ahí hay un. un es una dificultad. Una dificultad más. Luego haces una actuación. Abismo de Pasión, rápido, una actuación especial en Abismo sí. de Pasión en el 2011. Sí, que eso fue unos capítulos que hice, sí, la última. Eh, yo ya no quería hacer novelas y, y seguía teniendo un contrato con Televisa, entonces Angeli Nesma era la productora mm -hmm. y Angeli y yo la quiero mucho. Fue la productora de Mariela del Barrio y la conozco hace muchísimos años y entonces hice nada más cinco capítulos en esa novela que fue mi, mi última aparición mm -hmm. en las novelas por qué adiós? O sea, qué en, en telenovelas... Mm. yo creo que... yo creo que por los contenidos. Okay. y porque se invierte demasiado tiempo en hacer una telenovela y yo en este momento... pues ya no... ya no quiero pasar tanto tiempo hacer, haciendo un proyecto que tal vez no me va a mí a, a llenar tanto... Como actriz, como cualquier otra cosa. Me sucedía mucho en las novelas que, que mientras estaba haciendo la novela me salían muchas oportunidades de cine, de teatro y no las podía hacer okay. porque estaba grabando una novela. El único que me dio la oportunidad de hacer una película mientras estaba haciendo una novela fue Juan Osorio, cosa que le voy a agradecer de por vida porque el que tú, como productor de tu película, llegues a pedir a un actor que está haciendo una novela es casi imposible que te lo presten, uh -huh. porque, porque las novelas son un trabajo de tiempo completo. Uh -huh. O sea, tú llegas a las 7 de la mañana que es tu llamado y no sabes cuándo vas a salir. Uh -huh. ¿Así? Te pagan por esperarse. Sí. sí, y entonces tienes tu hora de comida y pues, si te va bien sales a las 12 horas, pero pues puedes estar 14, 16 horas, de lunes a sábado, en realidad no tienes una vida para uh -huh. planear y pues quise tomar un poco más la... Como el, las riendas de, de. Pues sí, de mi vida personal para poder planear, casi que para ir al dentista, ¿no? Uh -huh. Así de que, de que quiero saber cuándo voy a poder este, hacer esto y lo otro y no estar todo el día en un foro. 2012, teatro, otra vez dos obras. Espejos, Diana Bracho y Diana Orbit. Sí. ¿no? Y digo, también hay una <coughs> cuestión que es dirigida por Diego del Río. Sí. Exudlab. ¿Sabías? No. Diego del Río es exalumno de la ¿De Universidad. ¿De veras? ¿Y ya lo entrevistaron? No, no tiene oportunidad. Pues tiene que venir. ¿Has, has hecho tres obras con Diego. Sí. Y él es exalumno, ha dirigido a varios alumnos. ¿A quién ha dirigido? ¿Eh? Harris dirigió. dirigió ¿Sí? aquí en la universidad. Él Qué es exalumno de la universidad. Ay, la queridísimo. América. Gran, gran amigo mío y un talento enorme y una promesa. Yo creo que... De los... Yo creo que Diego va a ser uno de los mejores directores de Teatro de México. Pues te echas Espejos, La Madriguera, que la película la hizo Nicole Qué duro texto también. Sí. La, Radical, la Madriguera, sí. una madre que pierde un hijo. Sí. ¿No? Haces ese mismo año, también sí. dirigida por Diego. Eh, no. ¿No? No. La Madriguera la dirigió... <laughs> Soy... Tengo que tener un... Un este... <laughs> Una una bueno, yo estaba... no. No. Eh, la madriguera la dirigió Jona Weisberg. Jona Weisberg. Sí. ¿Con tu hermano otra vez? Sí. Con Diego hice. Espejos. Hice. Razones para ser bonita. Razones para ser bonita. Exactamente. Después. Y Espejos, fíjate que, que, que es muy interesante porque mientras hacíamos un Dios salvaje, le dije a Maurice Gilbert. Pues ya qué, ¿cuál es la siguiente, Achille. no? ¿Cuál es la que sigue? Y me dice, de hecho sí, tengo un texto para ti. Eh, se está haciendo ahorita en Buenos Aires y le dije, dime cuál porque me voy mañana. Y entonces me fui a Buenos Aires y fui a ver Espejos. Y Espejos era la historia de, en la que trabajé con Diana Bracho. Espejos es la historia de estos personajes de la vida cotidiana, eh, una Ama de casa, una niña de 16 años, un arquitecto y no me acuerdo cuáles otros más, que, es, que van a un taller de actuación, que imparte una señora que en sus ratos libres da talleres de actuación. Y era bien padre, porque es la historia de esta gente que no tiene nada que ver con la actuación, haciendo ejercicios de actuación. Uh -huh. Y cuando la vi en Buenos Aires me encantó y dije, sí pero quiero ser el personaje de la niña de 16 años. Y entonces cuando le hablo a Morris y le digo, sí, va, quiero hacer a Laurita, me dice. Ya no tienes 16 años. Le dije no, pero pero yo lo puedo hacer. Él quería que yo hiciera el personaje que al final hizo Naila Norvind. Y entonces le pedí que me diera la oportunidad y le dije te juro que lo puedo hacer. Lo, lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor que nadie. Y entonces, cuando vi a Diego del Río, que fue cuando lo conocí, que era también otro mocoso de 22 años, le dije: Ya sé que me están viendo en el personaje de, de, de la otra mujer, que es una mujer de treinta y tantos, pero yo quiero hacerla ahorita, porque yo puedo hacerla ahorita, la entiendo perfecto, sé cómo hacerla y te prometo, te prometo que va a ser la mejor Laurita que vas a tener. Y me dijo: Pues, órale, va. Y, y fue buenísima experiencia porque porque nadie creía que yo pudiera hacer ese personaje y lo hice y toda la gente que la veía me decía, qué padre que de pronto la ficción te da esa oportunidad de, de, de hacer el personaje que, que, que quieras, ¿no? Si tú te la crees y, y yo me hacía un chongo, Eric me va a matar, yo me hacía un chongo así. ¿No? Y no me maquillaba nada y me ponía unos pants y, y, y hacía mi Laurita y me creías que tenía 16 años. Uh -huh. Es increíble. <laughs> bueno, 2013, obviamente, hace razones para ser bonita. Dos películas. No sé si cortarme las sí. venas en cine. Sí. Que también creo que varios la vieron, ¿no? ¿Qué? No sé si cortarme las venas. Y Allá y entonces con Ángel. ¿No? Así es. ¿Cómo fue la experiencia ahora de hacer cine, la, ¿La obra de teatro? No, pues sí, la obra de teatro de las venas. Fue rara, fue padrísima porque cuando cuando Manolo me busca para hacer la obra de teatro, me dice de entrada es una película, mm. pero primero vamos a hacer la obra de teatro para ver si funciona y si funciona vamos a hacer la película, pero está escrita como una película. Mm. Entonces. Esa, era, esa fue la idea de siempre. O sea, hacer la obra de teatro. Y cuando yo hice la obra, dije: Esto va a ser un madrazo. Yo voy a hacer la película. No me van a salir con que luego, ah, jajá, y no pudiste, y no sé qué, y alguien más hizo la película. Porque yo sabía que iba a ser un exitazo. Y, y entonces les dije de entrada: Sí, hago la obra, pero aquí, pónganle sí. que, que siempre y cuando yo también haga la película. Y así fue. Y entonces. No sé cuánto tiempo después, pero pasó, yo creo que más de un año, cuando juntaron la película, la, el dinero para hacer la película, y pues coincidieron las fechas, y que Rosy de Palma solo podía en esas fechas porque venía de España y, y se hizo en tres semanas. Tres semanas. Pero la verdad que ya la teníamos también okay. amarrada y montada, y ya nos la sabíamos también y conocíamos a los personajes también. Que, que ese camino previo nos, nos ayudó para que se hiciera tan rápido. ¿Es de las películas más taquilleras del cine nacional? Sí. Es impresionante. Sí. Y también que se siente obviamente que tenés un éxito también en el cine. Sí, o sea, taquillero y todo también. Es muy impresionante. Ahora sí, ya tengo, ya vi tu película. sí. Es muy impresionante porque cuando cuando salió, no sé si cortarme las venas, la reacción de la gente en el Twitter, que por, cien, por cierto, mi Twitter es Ludvica Paleta. Y mi Instagram, no, es que hay muchas ¿Así? cuentas alrededor que no son la mía. Entonces, y mi Instagram es Ludvika y Paleta. Ese es el mero bueno. Pero bueno. Entonces, la reacción en Twitter, y no tengo Facebook. Ok. <laughs> y la reacción de la gente en Twitter era muy impresionante. Era un bombardeo de ya vi las venas, me, me encantó las venas, tu personaje Venas, Nora, y me ponían escenas y me ponían frases y, y creo que es uno de esos historias, proyectos con los que la gente conectó muchísimo y se le quedó muy grabado, no solo en la cabeza, sino en el corazón. Es de esos proyectos... Me encuentro gente en la calle que me dice, es que tu personaje me... Me movió muchas cosas, me hizo pensar esto, esto y el otro. Y entonces veo que realmente ha tenido un impacto impresionante en la gente. Yo debo platicarles que tuve la oportunidad de ver No se cortan las veces, una función, en la función con los actores. Y fue una función muy chiquitita. Jamás te había oído reír tan fuerte. <laughs> sí. Hemos compartido algunas salas, sí. pero... Es impresionante, la disfrutas como si fuera la primera vez. Sí, sí, me encanta. Y cada vez que la vuelvo a ver, lo mismo, ¿eh? Es impresionante, se los tendría que decir. Porque sí. sí, bueno, eres la mayor fan de Las Venas, con la que sí, he visto, bueno. soy la mayor fan. Ya, 2014, Grito al Cielo con todo mi corazón. Uh -huh. Ahora, 10 personajes. que no te bastaron Sí, cinco, no diez. me bastaron. En teatro, 10. Sí. Grito al Cielo con todo También. mi corazón es de las cosas más difíciles que he hecho en mi carrera. Tenía yo muchas ganas de trabajar, volver a trabajar con Lorena Massa, porque años atrás había hecho un, eh, un cortometraje que nunca salió. Esa es la pena, he hecho tantos cortometrajes y no. Sí, pero no salen. En realidad son como ejercicios. También te sirven a uno, nos sirven a nosotros como actores para, pues para, para ejercer, para trabajar, para, como un ensayo, pero nunca salen. Y hay grandes cortometrajes. Hice este con Lorena Massa años atrás. Y es una directora que admiro muchísimo, mucho, mucho. Y tenía muchas ganas de trabajar con ella. Y un día Fabiola Peña, eh, que es manager y productora de Grito, me buscó en el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Sí. Estaba yo muy sentadita y entonces se vino a sentar junto a mí, estuvimos platicando y me dice, vengo a, 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 a ofrecerte un proyecto que sé que es para ti. Y me lo empezó a contar y la manera en la que me lo contó ya estaba yo así babeando uh -huh. y yo días antes había decidido que todo ese año ya no iba a trabajar, que tenía otros planes, que me iba a embarazar, que... una bola de excusas y de cosas que... Uh -huh. que cuando me empezó a contar de grito dije ok, sí, ¿cuándo y dónde? Y grito es una historia de Jimena Escalante con quien también es una autora mexicana dramaturga mexicana de nivel internacional sus textos se han traducido al inglés al griego uh -huh. al francés y a muchos más idiomas y yo tenía también muchas ganas de, de, de decir un texto de actuar un texto de Jimena entonces gritos esta historia de de dos mujeres que viajan a través del tiempo o de las vidas cargando un mismo pendiente. Y empieza con una madre y una hija, implorando al cielo con todas sus fuerzas, haciendo un deseo que se les cumple en la siguiente vida. Y así a través de las vidas. Y eran 10 personajes que hacíamos cada quien. Dani Schmidt, gran actriz mm. adorada, admirada por mí, hermana de escena. Es, es de esas personas que, que conoces en un proyecto y que, con la cual intimas tanto y hay, y hay tan, tal nivel de, de, de acercamiento que, es, que se queda contigo para toda la vida. Porque en la ficción sucede algo, compartes cosas tan personales de toda tu vida mm. que la persona que está al lado. No puede, no puede ser que no Se hermanes hace, con uh -huh, ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacíamos 10 personajes cada quien y estuvimos ensayando por 5 meses. Ha sido el, proces, el proceso de ensayos más largo que he tenido en, en, en el teatro. Luego, ese mismo año. Exitosísima, nos fuimos a Francia, a... Este, <laughs> dimos funciones en Burdeos, en Lyon, en París. Con las actrices, porque se está poniendo al mismo tiempo. Ahorita están a punto de estrenar en, en Lyon, en Francia, las actrices de allá, dos uh -huh. actrices francesas que con el mismo texto. Y entonces tuvimos ahí una interacción con ellas y nos fuimos a Francia con la obra y todo. Volando bajo en cine, que a mí sí. es de las películas que más me a mí me gusta. A mí muchísimo. también, y me encanta. Muy incomprendida. Muy incomprendida, qué Pero injusto, no. verdad? Beto Gómez. Beto Gómez, que es tipazo. Me gustó mucho. ¿Cómo le haces a ver? Nosotros ya llevamos como hora y media hablando, ¿no? ¿Cómo le haces con las carreras así de Diana Bracho o de esas personas? No, no terminan nunca. Pues tengo que apurarlas un poco. Sí. Bueno, pero yo, pero tú no te preocupes. Yo así. No, 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 no. no. Ya. Bueno, ya. No, el año pasado. Bueno, es Sí, Beto sí, Gómez. Está, ya estamos acabando. Ya. Volando bajo. Mmm, ay, sí, gran experiencia. De mis favoritas. Comedia. Comedia, comedia seria, sí. ¿no? O cómo la definirías tú? Sí, también. Porque es humor negro. Porque yo creo que la, la, la gente en parte no la entendió porque pensaban que, que iban a ver una cosa de juar, juar, juar". y no es una comedia pero con un toque de drama, o sea, no sabes si llorar o reírte, ¿no? O sea, las situaciones también son bien duras, sí. tanto que son de yo, risa. Y nuestra generación, bueno, mi generación, pues la adoró. son, digo, son homenajes sí. a mucha. Que también sí. no fue lo, no, no iba dirigido un poco al, al mismo target de las venas. Que sí. es, yo creo que es lo que le pasa. ¿no? Y es uno de los personajes en cine que más me han gustado de los que he hecho, porque Beto Gómez, cuando, cuando yo recibí el guión y hablo con Beto Gómez, me, me estaba. Estaba. Yo platicando. Yo lo leí y dije, yo quiero ser Toribia. Y él estaba hablando, o sea... Me estaba ofreciendo la película yo pensando que me estaba ofreciendo el, el personaje Toribia y el otro personaje. Entonces hablábamos y decíamos sí que padre, ay sí me encantaría pues yo la quiero hacer así y entonces me veía y decía sí no pero yo creo que debería ser más o sea no nos estábamos entendiendo cuando me di cuenta que me estaba hablando de otro personaje le dije no no yo no quiero hacer el personaje de la reportera porque es muy obvio uh -huh. es muy obvio para mí hacer el personaje de. Sí, sí, megamente. Sí, exacto, ya hice megamente. Entonces, le dije, dame la oportunidad de hacer el personaje de Toribia. De esta mujer de, de pueblo que usa su trencita, ¿no? Que vive en Chihuahua, que, que no tiene más ambiciones que las del día a día y. Y salió, yo creo que padrísimo. No, y el acento te quedó bueno. <laughs> y entonces hablaba yo como norteña, coacheada por Wally, uno de nuestros productores, y Beto, que son norteños sí. los dos, entonces de repente se me iba una she, me decía, no, 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 aquí no la pierdas, no la pierdas, aquí es she. Mucho, no mucho, mucho. Mucho. Y gran experiencia, uno de los personajes más queridos. Está por estrenarse, Refugio, dirige de Miami Sí. ¿La ópera prima de Demián? La ópera prima de Demián. ¿Cómo está? Eh, no la he visto, pero el guión es muy bonito. Cuando yo me enteré que Demián iba a hacer su película, le hablé y ofrecí mis servicios. Muy bien. Aquí. Sí, porque ¿sabes qué? Eh, lo mismo que pasó con Volando Bajo y que me ha pasado con otros personajes... La gente, los directores te ven en cierto personaje, pues por la imagen que uh -huh. tienes o porque, por lo que ellos creen que les puedes dar, uh -huh. lo más obvio creo yo. Y pocos directores se arriesgan y pocos actores se arriesgan uh -huh. también. Entonces, eh, cuando le, le llamé a Demián, le dije sé que vas a hacer una película y y yo quiero estar en ella, sé que es tu ópera prima, no sé ni siquiera de qué se trata, pero, pero pues yo quiero estar. Y me dijo, ¡ay! ¡Qué honor que me llames! La verdad que me toma de sorpresa porque no tengo ningún personaje para ti. Tengo, es una película eh, que habla de es México y Estados Unidos y es este personaje que cruza la frontera y su vida en Estados Unidos. Y me dijo, todos los personajes son latinos y yo, pues un tipo muy latino, no tengo. Entonces, y he batallado mucho con eso, porque es una de las cosas por las cuales de repente pierdo muchos personajes que me interesaría hacer. Y le dije, ¿por qué no me mandas el guión y vemos? Y entonces me lo mandó, lo leí, es un guión precioso. Y le contesté, pues sí, no veo ningún personaje en el que pueda yo caber. Salvo una teibolera que salía ahí atrás este, dando vueltas en el tubo en una escena, pero le dije, pues no creo que necesites una actriz para hacer eso. Digo, ¿no? Este, y me dijo, no, pero espérate, estuve pensando y algo vamos a hacer, déjame pensar. Y al poco tiempo me llamó de nuevo y me dijo, te escribí algo. Creo que a, este, a esta historia de este personaje le faltaba carnita. Y te escribí un personajito. Me da mucha pena que no sea el personaje que tú te mereces, pero agarré un personaje que no tenía mucha vida y lo crecí. Te lo voy a mandar, léelo, tienes todo el derecho de decir que no lo quieres hacer y lo voy a entender, pero pues ahí te va, ¿no? Y entonces me escribí un personaje bien bonito. ¿Mm? Bien bonito, que tenía nada más cuatro o cinco escenas. Es una. Es una mesera del table donde trabaja la tableera. <risa> <risa> Pero esta no nada más se cuelga del tubo. Esta, no, okay. esta tiene vida, tiene uh -huh. carnita, ¿no? Y entonces. Es eh, una mesera del table y me dijo, Demean, ¿qué tal que la hacemos polaca? Y es. Ella interactúa con el personaje que hace Jorge Perú Gorría y con otro que. Ay, nunca me acuerdo del nombre de ese actor gringo. Ahorita nos acordamos. Porque es muy famoso y todos me decían, ay, vas a trabajar con te. Y yo así, no sé quién es. <laughs> bueno, ahorita les digo el nombre. Se me olvidó. Este, y entonces. Interactúa con ese personaje, pero lo padre que tiene de y, y lo cual le agradezco mucho, es que, que realmente hizo de la nada un personaje que, ten, que acabó teniendo una historia bien bonita con este otro personaje. Son dos personajes losers, un, un cuate que va a este bar todas las noches a emborracharse por una pena, y esta mujer que viajó de, de, de Polonia y que tiene una historia muy amarga y se encuentran en este lugar tan deprimente uh -huh. y tienen su historia de amor. Uh -huh. Entonces, pues así fue la historia de refugio. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. ¿Cómo sale? Igual sí. Rumbos Paralelos, ¿no? Ahora, Rafa Montero. Rafa Montero, Rumbos Paralelos, sí. Ahí viene Rumbos Paralelos, que es una historia bien bonita. Uh -huh. Sí, de... Fíjate que cuando a mí me mandan el, el guión eh, y lo empiezo a leer, yo tengo una historia muy cercana, de alguien muy cercano que conozco. Que le trasplantaron un riñón. Un muchacho de, de 15 años. Y entonces, cuando lo leí, me, me identifiqué muchísimo. Y, y, y con la familia de esta persona, que es muy cercana. Y cuando lo estaba leyendo, me venían imágenes de mi hijo. Y dije: Sí, sí quiero, sí quiero. Y así es de alguna manera como yo escojo mis personajes. Hay un. Hay una parte de intuición, hay una, no sé qué es, hay como un sexto sentido que me dice sí, sí lo tienes que hacer. Es de tripa. Sí. sí, sí. Y esa también la acabamos de terminar de filmar, entonces espero que quede bonita. Bueno, últimas preguntas. ¿Cuál es tu mayor vicio? Yo creo que comer. <laughs> okay. ¿Qué es México para ti? Un país divino que me ha acogido y que me ha dado las cosas más bonitas que tengo en mi vida. ¿Cuál es tu película favorita? Hmm. Lost, in, in, Lost in Translation es una de mis favoritas. Mm -hmm. Eternal Sunshine, Sunshine of the Spotless Mind. Eh, Hair es de mis favoritas. Y te podría decir okay, varias okay. más. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? En esta, sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta y te da pena decir? Tu placer culpable. Que duermo con un cojincito desde que nací y está todo deshilachado así y entonces no puedo dormir sin él. Ok. ¿Qué te hace llorar? Ay, casi todo. Mm, pero yo creo que... Lo que más la, el, la poca humanidad, el, el ver mmm, la, la destrucción del mundo, la el poco amor que hay en el mundo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Varias. Eh, ¿La digo? ¡Ay! Sí, la que... Es que la que más me gusta está muy pelada. Las caras. Puto me gusta. Okay. Sí, porque, ¿sabes qué? Engloba muchos. O sea, es. sale de aquí. ¿No? Sí, es bonita. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Ay, con mi mamá sin duda. Le preguntaría muchas cosas que me faltó preguntarle. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? ¿De plano así? No, espérate, todavía no. Eso es muy bueno. Ah. ¿Esa? Esa está buena, pero Sí, no, no, no. Por el momento no. Muy bien. Nos sí. pica paleta, jóvenes. ¿Cómo te preparas para ir a un casting? Digamos, ya te dan el texto, en el caso que ya te den el texto o en el caso de te dicen no, pues improvisa. ¿Qué, ¿Cómo te preparas para poder estar ahí? Porque me imagino que aún, aunque ya tengas todos tus años de carrera, aún te da ese, ese, ese nerviosismo, esa como adrenalina. Sí. Entonces, ¿cómo te preparas? Y también porque el director... Él ya tiene en su mente algo visualizado. Sí. Entonces, ¿cómo das todo? No he tenido ninguna experiencia en la que me dejen improvisar en un casting. Creo que más bien lo que ellos quieren ver es si podrías hacer o si les sirves para hacer un personaje en particular. Y normalmente para eso te piden hacer una escena, o dos, o tres, o varias. O, o después, este, cuando, cuando ya pasas como a la segunda etapa del casting, diferentes escenas, porque, porque lo, lo que quieren ver en general es como tu rango actoral, ¿no? Sobre todo cuando no te conocen como actor o como actriz. Pero, como dices, es difícil saber qué es lo que quiere el director. Sobre todo porque la mayoría de las veces, si no es que casi nunca está el director ahí. Entonces, tú haces tu casting enfrente de una cámara con una persona que está grabando, pero lo único que tienes es tu escena y casi que tu intuición, porque no tienes quien te dirija y, y no tienes el director que te diga, no, aquí quiero más, aquí quiero menos. Entonces, creo que lo que es importante a la hora de que haces un casting es... Hacerle caso a tu intuición y hacerle caso a lo que tú crees que el director quiere. Y, y depende cómo sea la escena, por lo general escogen escenas que tienen alguna dificultad para, eh, para que ellos vean hasta dónde puedes llegar. Si hay una escena en la que hay, a lo mejor, no sé, te dan una noticia fuerte o tienes que sentir un. No sé, un dolor que te, que, que te haga llorar o, o una escena en la que te tengas que reír, eso es lo que ellos quieren ver, entonces quieren ver cómo tú lo harías. Eh, tampoco tiene que ser la mejor escena que has hecho en tu vida, pues tú la haces como tú crees que, que les va a gustar, pero es un volado. Yo creo que los castings son pasan por tantos filtros que es que si no te quedas con el personaje no tienen mucho que ver contigo y con ta, qué tan buena actriz seas tú sino con que simplemente no les servías para ese personaje. Ok muchas gracias. Y a veces los directores o los directores de casting pues también se, se equivocan no o a lo mejor no tuvieron el ojo para ver en ti otras cosas es muy subjetivo y es un poco raro. Hola. Eh, Hola, yo también estudio teatro, mi nombre es Diana Luz Vera. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra área eh, dentro del teatro que te gustaría explorar, como escribir o dirigir o, o, o producir? O si no, hubieras, si no te hubieras dedicado a actuar, ¿habría otra área que te habría llamado la atención tanto como esta? Cuando era chiquita quería ser bailarina. Me hubiera gustado mucho ser bailarina. Me gusta mucho el ballet clásico. Y me hubiera encantado también ser cantante. Y todo y qué? Ay no. Me hubiera gustado ser cantante. Me gusta mucho cantar. Sí me gusta. No porque entonces nos vamos a las seis, Silvestre. Y las artes me llaman mucho la atención, me gusta mucho lo que tiene que ver con el arte, me gusta mucho las, eh, la literatura, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el ballet, como te decía, me gusta mucho cantar, la música es parte de mi vida desde que nací. Eh, si eso responde tu segunda pregunta. ¿Y la primera, cuál era? <laughs> que... Dentro de las áreas ah. de escritura, de teatro, dirección, producción. Mm. La producción es un, es un área que me gustaría explorar. Tengo muchas ganas de, de producir porque me parece bien interesante le, tener la oportunidad de, la, de levantar mis propios proyectos. Es una de las cosas que, que quiero hacer en un futuro próximo, empezar a producir no solo teatro, sino más cosas. Tengo, tengo ahí muchas cosas que quiero hacer y y no sé producir. Entonces creo que poco, poco a poco iré aprendiendo. Eh, la mejor manera creo que sería aprender de alguien que sea un buen productor. No sé si, si me aventaría a decir, sí, voy a producir y a ver cómo. Creo que, creo que hay mucha gente que ya tiene el know-how y, y mucha experiencia con la cual me gustaría empezar como... Principiante, pero me gusta mucho esa, esa parte de, 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 de crear, de levantar un proyecto de la nada, de decir, vamos a hacerlo como lo hacemos y de verlo casi que nacer. Muchas gracias. De nada a ti. Bueno, yo soy Alicia Chida, Este estudio de diseño. Eh, mi pregunta es un poco más personal porque me identifiqué contigo cuando me cuando estabas comentando que fuiste mamá a los 20 años. Uh -huh. Yo tengo una hija, tengo 21. Bueno, no, lo tuve a los 21. Uh -huh. Ahorita ya tengo 23. ¿Cómo le hiciste para que uh -huh. al momento de saber que estabas embarazada, tus sueños no se fueran para abajo, sino que al contrario, como que te impulsara a seguir adelante y hasta donde estás llegando ahorita? O sea, que no sea como un impedimento, sino que sea. Mm, una motivación, exactamente. Yo creo que los hijos son una gran motivación y conforme tu hija vaya creciendo te vas a dar cuenta la gran motivación que puede representar en tu vida. Yo te diría que casi que todo lo que hago es pensando en mi hijo y en cómo eso va a afectar su vida. De, de, de una u otra manera. Eh, um, si, te, si te refieres a la parte logística, porque creo que, y, y a lo mejor estoy asumiendo mal, pero eh, al, entiendo que al momento de ser mamá tienes que poner prioridades como el cuidar a tu hija, el no ir a lugares, a dejar de ir a lugares por estar con tu hija a dejar de estudiar ciertas cosas por estar con ella. Siempre podrías escoger no hacerlo, pero eso habla de ti como persona. ¿Qué es lo que quieres? Estar con tu hija y, y que tenga una mamá presente y que tenga una mamá que la eduque de cierta manera o no estar con ella. Si lo que estás escogiendo es estar con ella, Sí vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero, pero en mi caso me di cuenta que los años que tenía que estar con ella, que sobre, que con él, con mi hijo, sobre todo los primeros, pude partirme en, en varias eh, partes para, para poder atender a mi hijo sin, sin dejar de hacer las cosas que quería hacer. Si quieres ser una mamá muy presente, pues no hay de otra. Tienes que estar ahí. Y creo que una cosa es no perder de vista tu sueño y, y a lo mejor aplazarlo un poco. Pero se pueden hacer muchas cosas a la vez. Una de las cosas que creo que constantemente decimos y nos quejamos es es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo de todo. No, si te da. Si realmente te comprometes a hacer las cosas que son importantes para ti, te da tiempo para todo, pero si realmente te comprometes, porque claro, si, si lo que quieres es ir al gimnasio, trabajar, estar con tus hijos, eh, ir a la fiesta y ver a tus amigos, y si quieres hacer todo. Te tendrás que despertar a las 6 de la mañana y si te quieres ir de fiesta, pues también irte de fiesta, pero tienes que escoger. Entonces depende de dónde están tus prioridades. Siempre te puedes despertar para ir a hacer ejercicio. La cosa es que nos despertamos y decimos, en este momento creo que es mejor para mí no ir a hacer ejercicio porque si en la noche quiero, y nos empezamos a contar una serie de cuentos y justificaciones y nos escudamos en el no me da tiempo de hacer nada. ¿No? Yo creo que sí se puede. Yo creo que yo creo que tienes que no sé, en mi caso evalué mucho cuáles eran mis prioridades y definitivamente una de las prioridades más grandes de mi vida siempre ha sido mi hijo. Y en base a eso pues tomé ciertas decisiones. Yo creo que mi carrera estaría en otro lugar si no hubiera tenido a mi hijo tal vez estaría tal vez sería más famosa tal vez habría trabajado más tal vez estaría en Estados Unidos con una carrera exitosísima tal vez o a lo mejor no pero pero creo que mi hijo nunca ha sido un impedimento para hacer las cosas que yo he querido hacer bueno son dos preguntas una es ¿qué te comerías antes de morir? y la otra es ¿qué significa tu trataje que tienes en la mano? ¿qué me queda antes de morir? ¿qué te comerías ah. antes de morir? Bueno, sí me gusta mucho la comida Pero Creo que antes de morirme Haría muchas cosas más Que comerme lo que más me gusta Pero solo se puede una comida antes de morir eh... ¿Cuál sería? <laughs> mm. ¿Qué será? Una pizza Una buena pizza Con una copita de vino pero buena, o sea, no de las de así. No. Una buena pizza. ¿Y la otra es el tatuaje? Ah, ¿Qué significa? Mi o tatuaje por qué? es un... Me lo hice cuando vivía en Argentina, en Buenos Aires, y el día que mi hijo cumplió 10 años. Y es una N, pero también es una L. Oh. <laughs> Y entonces llegué con el tatuador y yo quería algo que pues que tuviera que ver con mi hijo, pero conmigo, pero con, no, así, pero no tenía idea qué me iba a hacer. Entonces llegué a ver como ya sabes sus catálogos que tienen así. Y entonces ya traía yo unas estrellas pintadas acá en el cuello y luego le dije, "No, no, mejor acá. Y ya está, yo toda pintarracada con plumón." Y como que no me convencía y dije, "Híjole, pero Así en el cuello, y luego se va a ver mucho. Y ya estaba yo en el, la silla esa, así. Ajá, con las estrellas pintadas, y de repente pia, prende la maquinita y dije: No, espérate, no. Mejor algo aquí. Y, y ya, ¿no? Ya llevábamos ahí una hora. Y le dije: Algo, algo, a ver, déjame ver. Y entonces me empecé a dibujar, y con un plumón. Me pinté una N y parecía L y le dije esto. Y me lo tatué ahí. Y me gustó. Bueno, un aplauso, Juan. Gracias.